quedas bien con así como. Kaixo, arratsaldeon, Jokinekin gaude, lehenengo euskeraz egingo dugu eta gero erderaz, bale? Apa, egunon Jokin, hola atzaite betik. Bueno, zure lehenengo egunak izan dira Atletiken, zer moduz joan da, zer moduz esperientzia? Bueno, kaixo, egunon denoi. Bueno, ba, oso ongi, oso pozik nago, lehenengo ba, eskertu nahi dut taldeari, jokalariei, entrenatzailei eta Lezamako langilei ere ba ongi etorriaren gatik, sentiarez egin didate oso ongi, etxan bezala eta oso pozik nago. Zu pertsonalki eta bueno, taldea orokorrean zelan ikusten duzu aurre denboraldi honetan? Ni oso ongi gaudela uste dut, hasiera da, hasi gara duela gutxi lanean, eta aurre denboraldia horretarako dago. Aldugun oberen iristeko lehenen jardunaldiara eta lanean gaude. Bartzelonan ibilizara orain arte, bigarren taldean, prest ikusten duzu zure burua lehenengo mailako talde baten ibiltzeko? Bai, noski baietz. Gainera Bartzelonan ba, izan dut zortea handiekin ba, aritzeko, askotan entrenatzen, eta bueno, horrek uste dut lagundu diala ba, esperientzia pixka bat hartzeko lehenengo mailako talde batekin, eta bueno, bai, noski nire burua ikusten duela, beste lehen nintzatek hemen egongo. Eta azkena ja, lehenengo partidua ganera zure talde hoiaren aurka izango da, Bartzelonaren aurka San Mamesen, partidu berezia zuretzat, ez da? Bai, noski baietz, eta bueno, ba, nire aldetik lan talan egin aurreden boraldian, ba, saiatzeko San Mamesen atean egoteko. Eskerrik asko. Zuri. Kaixo. Kaixo. Bueno, Jokin, lo que le comentabas a la compañera en euskera, un poco el primer partido para inaugurar la liga en San Mamés contra el Barça, tu equipo, ¿cómo lo ves? Bien, muy bien. Bueno, un rival obviamente difícil, pero bueno, no elegimos nosotros contra quien nos toca. Ha caído así y bueno, pues intentaremos afrontar el partido con la máxima ilusión, trabajando a tope para llegar lo mejor posible. Tienes amistad, me imagino, con gente de la plantilla, ¿no? Sí, 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 claro, y para mí bueno, sería una gran ilusión jugar contra ellos. Habrás hablado con Gaizka ya de tu papel en el equipo, no sé qué te ha planteado él. Estáis varios porteros ahí en la primera plantilla, ¿cómo lo ves? Bueno, de momento no nos ha dado tiempo a hablar todavía. Personalmente creo que bueno, necesitará unos días para formar una opinión deportiva sobre mí, verme un poco entrenando y bueno, lo típico, la bienvenida y asimilando los conceptos básicos. Problema de la mano que tuviste, que te operaron, me imagino que ya olvidado, ¿no? Sí, 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 totalmente olvidado ya. De hecho, realicé varios entrenamientos de calidad antes de venir aquí y bueno, la verdad que la recuperación ha sido buena, no he tenido ninguna molestia y estoy contento. Bueno, el hecho de que Unai no esté, que ha estado en el europeo, ¿supone para ti alguna ventaja en estos primeros días o da lo mismo? No, al final yo miro por mi trabajo, obviamente la competencia es muy dura, es sana, pero bueno, yo al final miro por mí, intento hacer lo mejor posible y luego el míster es el que decide. ¿Qué te parece los porteros que tenéis en la primera plantilla? Redín, Unai, tú, está Oleaga. Obviamente son grandes porteros, el Atleti siempre saca muy buenos porteros y bueno, pues obviamente yo puedo aprender mucho de ellos. Y nada, lo poco que he podido ver hasta ahora, aparte de grandes porteros, son muy buenas personas y nada, hacen muy, muy fácil el trabajo diario. Bueno, la última por mi parte, cuando te llega la oferta del Athletic, ¿qué piensas? ¿Que te convence para venir aquí? ¿Te sorprende, no? Sí, pues obviamente cuando llega la oferta del Atleti ni me lo pienso, de hecho desestimo la oferta de renovación del Barça y bueno, mi opción primordial era venir aquí y bueno, para mí es una gran ilusión poder estar aquí. Ah, Joaquín, decías, bueno, ahora, ¿no? Contabas que tu primera opción o esa opción que querías era la de venir al Athletic. ¿Cuáles son, bueno, pues las razones que han marcado ese deseo tuyo de venir aquí? No sé si te habías coincidido también con otros jugadores que hay ahora en el Athletic en categorías inferiores, si has hablado con ellos, que te comentaban. Sí, bueno, yo tuve de compañero en el Barça a Íñigo, que bueno, lo conocéis todos aquí, y bueno, siempre hablábamos de los equipos y él siempre tenía buenas palabras del Athletic. Obviamente yo, al ser de Pamplona, veía el equipo muy cercano, muy cerquita de casa y siempre he admirado el club por su filosofía, me ha encantado siempre y bueno,
poder estar aquí para mí es un orgullo. También mi familia se ha vivido muy de cerca y nada, pues al final muy contento de que se haya realizado el fichaje. Has podido trabajar, ¿no?, en las últimas temporadas a veces con el primer equipo, con porteros de mucho nivel, por ejemplo, yendo al caso concreto de Ter Stegen, de Ziyechen, ¿qué has podido aprender de ellos, qué te han aportado? Sí, bueno, he tenido la grandísima suerte de aprender de ellos. Cada día, pues, cada día que entrenaba con ellos era una masterclass, ¿no? Y bueno, pues la verdad que yo, como una esponja, intentaba cada entrenamiento, cada cosa que hacían, cada gesto, intentar pues imitarlo, asimilar lo máximo posible y nada, yo creo que me ha servido mucho para mi crecimiento personal. ¿Alguna más? Opa, Joaquín, o sea que por tu intención, o sea, llegas a competir de tú a tú con Herrerín y con Simón por el puesto, por lo que dices, ¿no? Sí, por supuesto, yo, bueno, plenamente confiado en mis posibilidades y a competir. Yo ya lo he dicho, yo voy a dar el máximo y luego el míster es el que dice quién juega, quién no juega y bueno, yo pues lo que llevo diciendo, trabajar a tope para que pueda ser yo el que esté ahí. Sé que la competencia es dura, pero bueno, por trabajo no va a ser. Has imaginado, imagino, ya has empezado igual a verte ahí, ¿no?, en la portería de San Mamés, o un debut en San Mamés. Si has pensado mucho en eso, ¿lo has dado vueltas, sueñas con ello? Sí, por supuesto, todos los días. Y claro, desde que se pudo realizar el fichaje, pues cada día piensas en ello. Y bueno, ahora es momento de dejar un poquito de soñar y de empezar a trabajar para que ese sueño se pueda realizar. Sí, bueno, no llego a nivel profesional, pero también fue portero y bueno, él de siempre me ha inculcado la portería. Yo de siempre he querido ser portero, he entrenado mucho con él y sí, un poco lo que me ha amado en casa. Te decía que has tenido al lado a los, no a los mejores, pero a gente muy destacada, ¿no? A Sier, que es un veterano que parece que se va a la Premier ahora, Zielesen, Ter Stegen, en fin, una nómina... Sí, la verdad, lo que dices, he tenido la suerte de coincidir con muy buenos porteros siempre, de todos he aprendido mucho, con Sier también en Osasuna, pues bueno, era una etapa muy difícil para el club, pero aprendí muchísimo de él, me pareció una grandísima persona y de todos pues intento coger lo mejor de ellos. Miesques. Opa, Joaquín, vienes entonces con la seguridad de estar esta temporada en el primer equipo, ¿no? ¿No? O sea, ¿descartas una cesión o poder estar en el Atleti? O sea, ¿es para el primer equipo? Bueno, no descarto nada. Yo lo que sí vengo con la idea de pelear con la portería de San Mamés, yo lo he dicho. Luego es el club el que tiene la última palabra sobre lo que va a pasar conmigo. Y bueno, tampoco descartaría una cesión. Si el club cree que es lo mejor para mí, pues yo estoy abierto a todo. Yo lo que llevo diciendo, por mi parte, trabajar a tope para que el míster pueda decantarse por mí. Comentabas aún así esa ilusión, no sé si objetivo también, de primer partido de Liga, por ejemplo, estar ya como titular en la portería de San Mamés, ¿no? No descartabas ya por ello, ¿no? Sí, por supuesto. Es que si no estaríamos aquí, no saldríamos cada día a entrenar. Tiene que ser el objetivo, ser uno más, sumar todo lo posible y luego pues, lo que llevo diciendo. El míster es el que tiene la última palabra, el que decide... Y bueno, pues respetaremos la decisión que tome. ¿Cómo están siendo estos primeros días, sobre todo con Herrerín? ¿Qué te está diciendo? ¿Cómo está siendo esa relación con él? Nada, pues bueno, lo poco que he podido conocerle, me parece una grandísima persona, nos llevamos muy bien. La verdad que los entrenamientos, pues bueno, estamos cogiendo un poquito el ritmo, están siendo intensos y bueno, la verdad que yo muy contento de poder aprender tanto de él, que es un portero con muchos partidos y nada, para mí cada día es un aprendizaje y muy contento. La semana pasada creo que fue, hubo bueno, bastantes comentarios en redes sociales acerca de su estado físico, una situación desagradable que ya le ha tocado vivir el año pasado. No sé cómo le habéis visto, si ha comentado algo él o cómo está. No, él está bien. Yo, bueno, lo que te digo, lo poco que lo he conocido, es un profesional como la copa de un pino, trabaja a tope y bueno, ya... Josian salió el otro día a rueda de prensa y él es el que dijo que todos los jugadores habían llegado en buen estado. Luego te puede gustar más, te puede gustar menos como portero, pero bueno, por lo menos respetarle porque es un profesional y nada, yo pues encantado de compartir equipo con él y aprendo cada día.
Y asker.